desde este sitio se puede apreciar, ¿no? El sonido del río, la naturaleza, ¿no? Y todas las plantas que producen en la zona, ¿no? O frutas como el café, la naranja, guayaba, naranjito. Aparte de eso, si uno viene a Pozoso es a descansar, a disfrutar de esta naturaleza que tenemos. Estamos en Prusia, pueblo cuyo nombre hace alusión al gran reino vecino a Austria y Alemania en Europa, y no por algo lleva este nombre. Prusia fue en un primer momento el lugar de instalación de los colonos de ascendencia más alemana que austriaca, y lo que destaca en este lugar es por supuesto su arquitectura muy similar a la típica construcción europea. Desde aquí y aprovechando la mañana, partimos hacia las cataratas de Delfín, ubicado en las cercanías del pueblo del mismo nombre. Una referencia es que esta ruta se interna por la ribera derecha del río Huancabamba y por momentos se observa desde aquí la carretera que comunica Pozuzo con Uxapampa. El camino se interna entre campos de cultivo, haciendas y fundos que se sumergen entre praderas y bosques de pinos. Ponga su odómetro desde cero al partir de Prusia y contabilice exactamente 18 kilómetros hasta llegar a la central hidroeléctrica de Huancabamba, que es en realidad el punto de partida hacia las cataratas. El Delfín, en el valle del mismo nombre. Estamos a pocos minutos de llegar. Hay que sortear varias piedras en el camino. Ya llegamos al punto de partida y estamos listos para caminar. Le contamos que para llegar a la catarata Delfín solo se requiere caminar cerca de una hora a paso ligero. Y como para endulzar al excursionista, qué mejor que probar las ricas moras que crecen en los alrededores. Y es que la madre naturaleza por estos lares es muy bondadosa. Como dice este cartel, solo hay que caminar 3,5 kilómetros para llegar hasta nuestro tan esperado destino. Si viene por aquí, traiga repelente, bloqueador solar, pero sobre todo entérese de que si no trajo agua, el camino de pronto le pondrá una gran recompensa, y es que faltando solo 0,5 kilómetro para llegar a la catarata, podrá probar una jarra de delicioso jugo de piña fresco y heladito preparado por Doña Clarita. ¡Wow! Una hora de camino separa el estacionamiento del carro hacia la catarata de Delfín. Esta es casi la mitad del camino y estamos en la casita de una gran anfitriona y amiga, Doña Clarita. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien nomás, bien recibido aquí, quizás en mi pobreza, pero yo los quiero mucho. Recibiendo a los turistas. A los turistas, a todos. Como digo, de lo poco, ahí estoy. Claro que sí. Contento que vengan a visitarme. Estoy un rato alegre porque a veces me vivo sola y ya mis hijos, como digo, ya están afuera con familia y todo. Entonces, para mí es lo más lindo cuando llega una persona, estoy conversando. Yo tuviera muchas más cosas para ofrecer, pero ya mi fuerza ya no hay, ¿no? Pero usted nos dice que está dando chamba, así que ya lo saben. Si tú no tienes chamba, que nos estás viendo, aquí hay chamba. Sí. Acá te pueden dar empleo.
pero eso sí, es más de 8 horas, ¿no es cierto? Sí. Todo el día en la tierra disfrutando de la naturaleza. Desde aquí hasta las cataratas solo faltan 15 minutos, sí, ¿verdad? Sí, 15 minutos nomás. Ya. Perfecto, eso sí, el excursionista que viene acá puede tomarse un riquísimo jugo de piña preparado por las bondadosas manos de Doña Clarita. ¡Clarita! ¿Qué es eso? Este es un refresco de piña. Señora, ¿cuántas piñas ha usado acá, Dios mío? Una sola piña, pero granular, grandecita. ¿Y esto es lo que usted le ofrece al turista sediento, sí, que va a las cataratas? Hay épocas que van ahí, pero hay temporadas no maduran todo de golpe, entonces que no lo puede preparar. Ahora sí, no se resista más a la sed. Coja bien su vaso y sírvase generosamente, que hay jugo de piña para todos. Clarita es madre de 2 hijos y asegura ser abuela del último de sus nietos, Matthews Steady, un robusto bebé nacido en la zona, que tiene como padre a Roger, su hijo mayor. Clarita comparte con el turista que viene por aquí muchas historias y anécdotas, pero sobre todo a nosotros nos presenta a toda su familia, y es que ella en realidad es una anfitriona de la ruta que lo tratará como si estuviera en su casa. Yo soy de Pozuzo, vengan a conocer mi tierra. Bien, continuamos entonces con nuestra caminata. El camino atraviesa la casa de Doña Clarita con rumbo hacia el sureste, haciendo ahora sí una suave y reconfortante bajada. Estamos a poco más de 750 metros sobre el nivel del mar, y en todo momento se siente un intenso aroma a café, que seguramente se siembra en los alrededores. No preciso nada más. Entonces, en el último tramo del camino, en donde empieza una sucesión de bajadas, que en complemento con el calor que normalmente hace en la selva, van deshidratando al excursionista que se atreve a venir por estos lares. Pero el paisaje de intenso verdor es en realidad la mejor recompensa para olvidarse del esfuerzo durante varios minutos. Una pequeña subida nos lleva inmediatamente al último tramo del camino, que conduce directamente al pie de la catarata, y es que ya llegamos a nuestro destino final. Miren dónde estamos, señores. Luego de una hora de caminata, hemos llegado a un paraíso terrenal, las Cataratas del Fin. La Catarata del Fin es una caída de agua de más de 60 metros, que proviene de un manantial que baja desde las montañas, formando un inmenso velo de agua fresca que podrá refrescarlo hasta que se sienta extasiado tras la caminata. Con este calor que hace, creemos que es hora de darse un refrescante chapuzón en la pequeña lagunita que forma esta cascada. ¡Vamos! Regresamos ahora por el mismo camino y nos detenemos una vez más para ver el enorme panorama, teniendo siempre como telón de fondo al río Huancabamba. Hacemos rápidamente el camino de bajada porque el itinerario por estos prósperos pueblos aún continúa. De trepar nuevamente a la camioneta y retomar el camino que nos lleva de regreso a Prusia. Lo demás se lo contamos en el siguiente bloque. Nos vemos.